Olá a todos, Self-Built Language aqui. E hoje vou falar da minha experiência com o espanhol, minha história, todo, desde o princípio. Bueno, todo começou quando tinha como 11 anos no colégio. En este momento não sabia nada de outro idioma, solo inglês. Y cuando yo estaba en mi primera clase, yo escuché otras personas hablando un otro idioma, pero yo no sabía qué era. Y yo pregunté a ellos de qué estás hablando, qué idioma es eso. Y se dice, me dijo español, me dijeron español. Y sí, desde este momento quería aprenderlo porque yo no pude entender nada de lo que dice. Pero ya yo conseguí amigos que hablan español y ya, pero en este momento no sabía cómo aprenderlo. Así que dos años luego, yo supliqué a mi abuela para conseguirme una tutor para enseñarme español. Pero ya, en este momento todavía tenía muchos amigos mexicanos y también tuve una novia que habla español. Y eso es otra razón porque yo aprenderlo porque yo estaba enamorado con ella, la verdad. Yo estaba enamorado con ella. Pero sí, nos terminó cuando me mudé. Pero aparte de eso, sí, yo supliqué a mi abuela para conseguirme una tutor para enseñarme español. Pero yo fallé de aprenderlo porque ella estaba tratando de enseñarme con gramática. Ella quiere que me memorizar las conjugaciones y cosas así. No pude hacerlo. No pude. Entonces, yo paré mis lecciones con ella. Y yo paré de aprender en general. Pero todavía mis amigos estaban enseñándome unas cosas en español, principalmente las palabras malas, cosas así. Y actualmente yo aprendí mucho, pero todavía no pude hablar con fluidez, nada así. Solo pude hacer frases sencillas. Cosas así como mi nombre, de dónde soy y ya. Después de este año me mudé a otro ciudad y yo perdí todos mis amigos porque no me mudé 3 años de mi colegio, así que yo perdí la motivación para aprender porque mi escuela nueva no tenía ningún amigo que habla español, nada así. En general, esta escuela no era tan diverso como mi primero. Y ya. Pero sí. Y el lugar donde me mudé no era diverso en general tampoco. Así que yo paré de aprender español para 4 años. Y ya después de yo gradué, yo decidí de aprender en serio otra vez. Pero esta vez
No tenía ningún tutor, nada así. Fui a YouTube y yo escribí cómo aprender un idioma. Y yo comencé de seguir un YouTuber, se llama Steve Kaufman, y es un hombre que aprendió muchos idiomas y yo estaba escuchando a ellos. Y él dice en sus videos tiene que leer mucho y ya, así que yo tomé sus consejos y por eso puedo hablar español, pero todavía no puedo hablar con fluidez, pero estoy mejorando día a día. Y ya, hasta ahora he estado aprendiendo español por 14 meses. Y sí, esta es mi historia completa con español.